De cara al nuevo año, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, planifica sacar tiempo no solo para su campaña a la reelección, sino también para participar de las actividades del Comité Electoral de los Demócratas en la Cámara Baja Federal. Pero, ¿qué tiene que decir sobre algunos asuntos del plano local, como el caso del representante José Luis Rivera Guerra y las alternativas de energía más económicas que el proyecto del gasoducto? Con nosotros, el comisionado residente. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Feliz año 2012. Igualmente, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Te vio la foto? ¿Qué foto? La de José Luis, así, bien contento. ¿En el Nuevo Día? Vi la foto en el periódico. ¿Qué usted opina sobre ese caso? Es negativo, o sea, no se puede tapar el cielo con las manos. Es un evento lamentable. Yo conozco al legislador, lo aprecio. En el plano personal, creo que ha hecho un buen trabajo. Pero todas estas noticias que han salido, pues no son buenas. Ahora la Comisión de Ética tiene el asunto ante su consideración. La presidenta le dio un plazo corto para que disponga, evalúe y vamos a ver lo que surge de esa comisión. Lo que está planteado públicamente es que una persona que tiene conocimiento de las leyes, que legisla, que debe tener conocimiento pleno de cómo se deben hacer las cosas y que incluso cobró 1.2 millones de dólares desde que comenzó hasta ahora, debería hacer las cosas bien, ¿no? Para dar el ejemplo. Sí, aunque el dato este de cobró 1.2 millones de dólares, desde que empezó como legislador hasta ahora. Porque lleva como 10 o 12 años sí, como legislador. 11 años, si no me equivoco. Bueno, lo que sucede aquí es que pues el pueblo espera de sus servidores públicos y particularmente los funcionarios electos, pues que tengan sus cosas en orden, que cumplan con la ley. Si necesitan un permiso del gobierno, que lo obtengan. Si tienen que pagar contribuciones, que las paguen. Y eso es así. Entonces aquí lo que ha pasado es que hasta el momento esto no se ha explicado bien, no se ha aclarado en nada y la percepción que ha dejado es que sí, que no, pues incumplió en una serie de asuntos. A menos que esto se aclare, cuentas claras conservan amistades, pues deja mucho que desear y yo lo que voy a dar es pues voy a esperar a ver que el proceso corra su curso y dependiendo del resultado, pues entonces pues seguiré haciendo expresiones. Al momento las versiones y lo que ha leído sobre todo este suceso no le cuadra, no le parece bien. Si se confirma que, por ejemplo, construye una casa sin permiso, que por otro lado pues no se pagó de luz lo que tenía que pagarse, que hasta se intervino con un contador, que tampoco se pagó el CRIM a pesar de que pues... tenía todo, las propiedades. Tiene propiedades. Y que no lo informó a tiempo, no dijo, mira, esto hay que tasarlo, hay que ver cómo esto se desarrolla. Pero si se confirman todas estas cosas, muy mal. Bueno, yo diría, es una decisión personal, pero el propio legislador se debe dar cuenta. Y si eso es así, que todas estas irregularidades se dieron, pues sí, seguro que debería considerar renunciar al cargo y de igual manera no aspirar, porque en el Partido Nuevo Progresista nosotros queremos que en esas papeletas todos los que estén, pues vuelvo y digo, sean personas que tienen, gozan de buena reputación, han cumplido con la ley y sus responsabilidades, y el que no, pues no debe estar ahí. El tema del gasoducto, se habla de otras fuentes de energía, todavía no se ha descartado por completo, como dijo José Ortiz. ¿Cuál es la realidad de esto, comisionado? ¿Qué usted sabe? Bueno, la realidad es que tenemos una nueva junta de gobierno en la Autoridad de Energía Eléctrica, presidida por José Luis Ortiz. También tenemos un nuevo director ejecutivo. Y aparentemente, pues, ellos entienden que pudieran haber otras opciones, compañías, nuevamente, aparentemente se han acercado a ofrecer o proponer que este gas natural se traiga en barcazas al área norte. Eso se hace 30 años. Bueno, lo que sucede aquí... Yo no soy ingeniero ni nada por el estilo, pero lo que sé es que de algunas de las islas de las Antillas Menores se lleva utilizando esto hace muchísimos años. Muy bien. Este asunto fue a declaración de impacto ambiental y en ese proceso se evaluaron las alternativas y se determinó que la manera más costo efectiva de pasar al gas natural, poder utilizar gas natural, particularmente en las plantas del norte de Puerto Rico, era utilizando la vía verde. Eso ya se determinó en la declaración de impacto ambiental. Ahora falta el permiso del cuerpo de ingenieros. Lo que el gobernador está haciendo es no cerrando la puerta. Si le pueden demostrar al gobernador que hay otra alternativa que sea más costo efectiva que la vía verde,
mejor, que hay que modificarlo o hasta cancelarlo, él no se tranca, pero eso todavía, eso no se ha dado. El norte de Puerto Rico y ese mar es bien profundo y cercano a nuestras costas, así que habría que ver si eso de la barcaza es viable, si no es más costoso, si la permisología se puede dar, ¿ves? O sea que hay que ir paso a paso, pero el gobernador ha hecho lo correcto. Él lo que quiere es pasar al gas natural porque es mejor que el petróleo y cuesta menos, daña menos el ambiente, pero por otro lado no está totalmente inflexible a opciones que puedan ser más favorables que Vía Verde. La costa norte tiene aguas tan profundas como las encuestas que dicen la situación de Fortuño, ¿algo así es? No, porque en estas cosas hay que tomar las decisiones que sean correctas. Esto no es cuestión de que porque eso haya sido controversial, pues entonces estamos en año de elecciones. Vamos a cambiarlo. Es que la otra alternativa puede ser controversial también, porque lo primero que van a decir, y ya lo han dicho, es ¿y por qué entonces se gastaron lo que se gastaron planificando Vía Verde y demás? O sea que esto es dinga o mandinga, pero lo importante es que el gobernador tome la decisión correcta en su momento y todo lo que le está diciendo es pruébenme que hay una alternativa Vía Verde que sea más costo efectiva y entonces yo la considero muy, muy bien. Así que debe actuar un gobernador. Gracias por estar con nosotros. Muchas Mucho gracias, éxito. Ariel. Continuamos contigo, Julio. Y